Les saludamos desde Canal UCR, este medio televisivo que se paga con los impuestos que tributan los habitantes de este país. Y en esta ocasión estamos de cumpleaños muy importante porque nuestra hermana, estamos en San Pedro de Montes de Oca, de manera que nuestra hermana, la capital del país, San José, está de cumpleaños y de bicentenario, todavía más importante. Para celebrarlo tenemos a don Gonzalo Ramírez, el vicealcalde de la ciudad, quien va a conversar con nosotros sobre ese bicentenario. Una vez que el canal nos invite a regresar, estaremos con ustedes. Regresamos, amigas y amigos, con don Gonzalo Ramírez, y un poco uno de los temas de importancia en ese mover del tiempo, es decir, hacia la Villa Nueva de la Boca del Monte, uh-huh. La ciudad, por razones de infraestructura, no fue porque una alcantarilla no funcionó bien, pero se tuvo que mover hacia San Juan del Murciélago, por donde hay otro municipio, pero regresó a la ciudad, y esta es la ciudad que arranca el milagro lo que don Ricardo Jiménez llamó el pilar de las finanzas públicas de este país. Decía que el mejor ministro de Hacienda era una buena cosecha de café, y las parcelas del centro de San José se sembraron con café para dar ese inicio. Por supuesto que estamos hablando de siglo XVIII y XIX, no pensaríamos que en mitad de la Avenida Central se siembre o se vaya a coger café en este momento, pero estamos hablando de esa Villa Nueva que era un sitio pequeño y que, por supuesto, tenía al otro lado del Ochomogo la capital del país, de la provincia colonial. Sí. No sé hasta dónde, don Gonzalo, esa es más o menos ¿cuántas injusticias le dice la historia de San José? No, básicamente ese es el génesis, Es una ciudad que nace en un cruce de caminos, básicamente un camino que iba de oriente a occidente, de Cartago hacia el oeste, ¿verdad? Posiblemente hacia La Garita. Hacia Pacacua, hacia hoy día Ciudad Colón. Ajá. Y un camino que iba de norte a sur, básicamente de Axerri, ¿verdad? Cruzando el valle hasta Barba, ¿verdad? Que eran reducciones de indígenas. Ese sí, cruce de caminos. Ese de norte a sur posiblemente, mientras que el que usted acaba de indicar, hacia el oeste, era hacia buscar eso que Costa Rica ha buscado tanto, que es la apertura hacia el resto del mundo. El de norte a sur era la historia cruzada. Colonial, decir, digamos. Sí, así es, así es. Cruce caminos con probablemente algunas chozas ahí y un pequeño oratorio a San José. Y en determinado momento, a principios del siglo XVIII, la decisión de las autoridades españolas de tratar de forzar, digamos así, la agrupación de la población circunvecina a ese cruce de caminos en algo que pudiese empezar a conformar una ciudad. Entonces, en 1737-38, hay las primeras, digamos, evidencias de que ya hay una agrupación de población ahí. Don Cleto González Víquez, que es el historiador primigenio, digamos, de la ciudad de San José, incluso Fue alcalde, exactamente, rescata
la lista de los primeros habitantes, ¿verdad?, de la Boca del Monte, y se va desarrollando efectivamente alrededor de dos productos, de dos mercancías, de las que fueron tan escasas en la economía colonial de Costa Rica, ¿verdad? El tabaco en primera instancia y posteriormente el café. El tabaco impulsado por la decisión ya de la administración de los Borbón de darle a Costa Rica alguna forma de monopolio sobre la producción de café en Centroamérica, a ver si sacaban a Costa Rica de una pobreza notoria. Y posteriormente... Tal vez dos detalles, si me permite, don Gonzalo. La primera es ese esfuerzo de las autoridades, tanto políticas como eclesiásticas, de agrupar a la gente, posiblemente tiene un poquito que ver, o por lo menos es una, la reminiscencia ahora es la convocatoria de don Edgar Ayales a... el diálogo de consolidación fiscal, porque lo que querían de agrupar a la gente era para que dieran su claro. Aporte a la iglesia, que era el recolector de obras claro. de ese momento. Y tal vez perdón, porque me parece que es interesante ver cómo ese aspecto funcionaba de manera tan... El papel de la iglesia es muy importante en la construcción de infraestructura, porque es básicamente el padre Pomar, y me parece que el padre Herrera, no recuerdo bien el nombre del segundo sacerdote, que venían más bien de Heredia, ¿verdad? Ajá. Con la misión... De la Villa Vieja. De la Villa Vieja. A la Villa Nueva. A la Villa Nueva, con la misión de adelantar el desarrollo de la Villa de la Boca del Monte, y el padre Pomar es el que construye el acueducto, que es el que soluciona el problema principal, que era la falta de disponibilidad de agua, ¿verdad? Y construye una paja de agua, ¿verdad? Que no es fácil construir una paja de agua, ¿verdad? Que básicamente corría, digamos, del norte de lo que hoy es la ciudad, ¿verdad? Donde había agua en cierta abundancia. Estoy hablando de las inmediaciones del Parque España, ¿verdad? Y una naciente importante que está donde nació la Florida Island Farm, que es ahí, ¿qué le digo? En las inmediaciones del Puente Negro, unas 25 metros antes del Puente Negro, ¿verdad? O para decirlo a los que son de la época suya y mía, cerca de la Penny, porque ahora la gente no conoce la Penny, porque ahora lo que existe es el museo de los niños. De los niños, no, más bien en las cercanías del hospital Calderón Guardia. Ah, ok, entonces... Ahí, sí, en el norte, más al norte de la ciudad. Sí. Exacto. Y bien, entonces la iglesia es la que logra solucionar ese problema fundamental de infraestructura, ¿verdad? Pero la ciudad cobra velocidad en su desarrollo a partir del tabaco y, por supuesto, a partir del café, ¿verdad? Ya en los inicios del siglo XIX, ¿verdad? El gobernador don Tomás López del Corral es el que le da ese impulso decisivo a esa mercancía clave, ¿verdad? No solo para el desarrollo puramente económico, digamos, del país, sino esa mercancía clave para el desarrollo del Estado costarricense y para la configuración de la sociedad costarricense. Y Costa Rica se convierte efectivamente en el eje de la producción de esa importantísima mercancía, ¿verdad? Esto es muy importante, y usted, como colega mío, como economista también y profesor de economía en nuestra hermana, la Universidad Nacional, creo que compartimos bastante bien cómo en el fondo el gobernador puso la semilla de la capitalidad eventual de San José. Así es. Puso a la gente a producir y así a producir es. Un producto que iba a ser de éxito. Él tal vez no lo tenía así de claro, pero la historia tiene que ver con esas medidas importantes, y entonces la gente que tenía la paciencia de sembrar el café, de esperar, de buscar productividad, de hacer, de innovar en un producto que no se conocía. Esa es la gente que va a tener la apertura de mente para asumir la capitalidad en el momento de la transición. Y que marca la personalidad de San José. Porque si en la capital colonial, en Cartago, era tan importante el apellido, el abolengo, el árbol genealógico, la conexión con todos los privilegios de la administración colonial, en San José
lo que importaba es cuánto café tengo y cuánta platica ando en la bolsa. Y ahí, Apellido y Abolengo pasaban absolutamente a segundo plano. Y eso marca profundamente la personalidad de San José. Yo diría que hasta la fecha, ¿verdad? Una ciudad con una vocación mercantil muy intensa y una ciudad abierta a quien sea. Probablemente en esa temprana época o tardía, digamos, época de la vida colonial, San José se convirtió a la vez en un refugio para lo que Samuel Stone llama los hijos menores, ¿verdad? Uh-huh. Sin mayorazgo, ¿verdad? Sin posibilidad de heredar allá en Cartago. Y probablemente un poquito los desterrados sociales o culturales, porque habían cometido algún delito o alguna falta contra la moral estricta, pequeña y muy acotada de la vida colonial de Costa Rica, o porque no tenían, digamos, el color de la piel suficiente para tener éxito en Cartago, o lo que fuese, ¿verdad? Empezó a convertirse San José, entonces, por la naturaleza de su producción económica mercantil para la exportación, abierta al mundo, estrictamente, y por su naturaleza sociológica, en un abanderado del liberalismo en Costa Rica, enfrentado gradualmente, pero de manera creciente, al conservadurismo, llamémosle así, uh-huh, o al tradicionalismo, claro, uh-huh, de Cartago, ¿verdad? Y eventualmente de Heredia también, ¿verdad? Hay que decirlo. La Villa Vieja, las dos Villas Viejas, que era la capital, exactamente, y la Villa Vieja, estaban con una visión del mundo conservador. Así es. Los líderes josefinos eran, por ejemplo, Juan Mora Fernández, era gente, digamos, de la muy pequeña clase media poscolonial, ¿verdad? Don Juan Mora Fernández, bueno, un educador, ¿verdad? Con alguna práctica también de lo que hoy podríamos llamar de tinterillo, porque conocía de leyes, representaba de alguna manera los intereses de los pequeños productores de tabaco frente al monopolio colonial, frente a la factoría de tabaco, ¿verdad? Representaba el espíritu, digamos, de la ciudad de San José, preocupado por el tema de la movilidad social a través de la educación, y muy preocupado por hacer de la república una república fundamentalmente de derecho, ¿verdad? De leyes y no de arbitrios o de carlancas heredadas de la colonia, ¿verdad? Que de nuevo el espíritu liberal, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? En el ámbito de las leyes, sí, es donde Juan Rafael Mora, digamos, sería el siguiente personaje, aunque Braulio Carrillo era originario de Heredia, ¿verdad? De Cartago, del norte de Cartago, de Oramuno. Es en San José donde él encuentra todo su apoyo político, ¿verdad? Él era finquero arriba en Alajuelita, si mal no recuerdo, ¿verdad? Y San José es su base política. Y luego va a ser Juan Rafael Mora el que mejor va a expresar ese espíritu profundamente mercantil, burgués, digámoslo así, de San José, ¿verdad? Ese tema tal vez de Mora lo podemos continuar, don Gonzalo, una vez que el canal nos regrese después de que nos corta. Continuamos, amigas y amigos, con el profesor Gonzalo Ramírez, y lo quiero destacar en esa dimensión, pero quien es el vicealcalde de la ciudad de San José, que está en su bicentenario. Nos hablaba usted de este espíritu josefino en este caballero que además es muy llamativo, que algunos grupos muy de izquierda lo ven como abanderado, y la descripción suya de Juan Rafael Mora es básicamente eso, es el empresario exitoso, claro, y el que fue haciendo poder y poder tanto económico como, claro, como político, incluso
parte de los problemas es que no se quería ir de, no se quería bajar de del poder. Así es. Don Juan Rafael Mora, fundador de la primera, yo diría, gran agroindustria de este país, estatal, porque la crea desde el Estado, que será la Fábrica Nacional de Licores, ¿verdad? Y además, muy interesante, él tenía fincas de caña. Sí. Y entonces consigue quien le compre. Se receta, dicen, casi el monopolio de la oferta de dulce a la fábrica de licores, ¿verdad? Y, digamos, el primer intento serio de creación de un banco en Costa Rica para también tener control sobre el financiamiento de la cosecha de café, que era el mecanismo financiero fundamental, ¿verdad? Recordando que Costa Rica era un empresario y un liberal. Era un liberal absoluto, ajá, ¿verdad? Costa Rica no, afortunadamente, no desarrolló su capitalismo a partir, digamos, de la gran propiedad rural, sino más bien a partir del dominio del financiamiento y la comercialización del café, siendo los encargados de producirlo agricultores de todo tamaño y de toda característica, ¿verdad? Entonces, el tema financiero, de nuevo en San José, ¿verdad? Primera agroindustria, primer intento serio de formación de un banco, y por supuesto, que es San José, que es Juan Rafael Mora, originalmente gobernador de San José, dicho sea de paso, ¿verdad? El que asume la defensa decidida, digamos, de la República, ¿verdad? Frente a la invasión filibustera, dándole a esa clase costarricense una proyección centroamericana, ¿verdad? Y conduciendo al pueblo de Costa Rica a la epopeya de 1856. Y la tragedia también, porque trajo la muerte y sobre todo la muerte de salud pública. El cólera mató mucho más que los rifles. Alrededor del 8% de la población se murió en la peste y cólera, ¿verdad? Exactamente, de manera que yo creo que hay una enseñanza que es posible que los costarricenses hayamos aprendido, no porque nos tocó vivirlo, pero el valor de la paz. Yo creo que quedó profundamente grabado en la conciencia colectiva de los costarricenses, ¿verdad? El horror de la guerra, ¿verdad? Y la importancia de la paz, ¿verdad? La lucha ahí entre la oligarquía cartaginesa y esa, digamos, burguesía costarricense continúa soterrada por mucho tiempo, claro, ¿verdad? Por mucho tiempo. Y posteriormente, digamos, va a ser quizás don Tomás Guardia y su grupo, ¿verdad? Don Bernardo Soto, don Próspero Fernández, los que van a encarnar esa tendencia política que construye un eje con Alajuela también, ¿verdad? Porque hay que acordarse que el eje San José-Alajuela versus el eje Heredia-Cartago va a ser una constante casi a lo largo del siglo XIX, ¿verdad? Claro, y muy bien que destaca Alajuela porque don Tomás Guardia, que había nacido en Guanacaste, en Bagaste, pidió que su corazón se enterrara en Alajuela porque él se sentía Alajuela. Es que Alajuela era el puerto de entrada al Valle Central. Claro. Si usted venía de la Bajura, si usted venía de la costa, su ciudad de referencia era Alajuela. Bueno, muchos de mis compañeros de vida, digamos, provenientes de Guanacaste o provenientes de todavía, digamos, en el siglo pasado, provenientes de la Bajura, de Punta Arenas, de Guanacaste, etcétera, tenían en Alajuela su base, por decirlo así, o su puerta de entrada al Valle Central. Es así, no hay duda. Bien, lo cierto es que San José va a continuar siendo y continúa siendo el corazón económico del país, pese a haber atravesado por momentos difíciles, así como atravesó por momentos gloriosos, ¿verdad? La primera mitad del siglo XX, desde final del siglo XIX, fue para San José maravilloso, porque fue la época del gran desarrollo arquitectónico e institucional centrado en San José. Del Liceo de Costa Rica, la Universidad de Costa Rica, el Colegio de Señoritas, el Observatorio, el Museo Nacional, ¿verdad? Y el desarrollo industrial temprano en la década de los años 30 y 40, vigoroso a partir del ingreso al mercado común centroamericano, que van a hacer de San José esa especie de dinamo económico
de la República de Costa Rica. Una época muy difícil con la crisis del mercado común centroamericano, el desempleo masivo en San José, la crisis económica de los años 80, la destrucción del cinturón industrial de San José, de Pavas, de la Uruca, ¿verdad? Paulatino, y de la pequeña industria metalmecánica y mecánica de, más bien digamos, de Barrio Cuba, Cristo Rey, ¿verdad? Que va a sufrir muy duro los embates de esos años en los que a la vez vamos a recibir en San José una inmigración muy intensa, no solo del campo costarricense que estaba sufriendo niveles de pobreza elevadísimos. Acordémonos que a finales de los 70, principios de los 80, llegamos a tener 35-40% de pobreza en Costa Rica, y en el campo, por supuesto, era más alto. Inmigración hacia San José de ciudadanos muy pobres y además de Centroamérica, porque están en lo más álgido las guerras en Nicaragua y en El Salvador, y recibimos ese enorme influjo de hermanos centroamericanos inmigrantes. La década de los 80 y de los 90 va a ser muy difícil en San José. Hay un deterioro y un declive urbano evidente. Hay en un el deterioro centro de San José se notaba mucho. En el centro de San José, que llegó a ser una cosa espantosa, peligrosa, sí, decadente. El desplazamiento con el nuevo modelo económico de regulación y apertura, van a formarse polos tecnológicos e industriales fuera de San José, en Heredia, en Alajuela, y San José va perdiendo gradualmente ese casi monopolio que tenía de la actividad industrial en el país. Sí. Bueno. Y además con problemas de seguridad ciudadana, claro, porque los niños y adolescentes que tuvieron que abandonar los centros educativos durante el desempleo que creó el gobierno de don, sí, Rodrigo Carazo, esos fueron los chapulines. Esos fueron los chapulines, así es, así es. Que operaban en el centro de San José. Así es. Y San José empieza además a ser desertado por su clase dirigente, llamémosle así. Entonces, en una sociedad capitalista y en una república como la nuestra, el que una ciudad no tenga representación política, como si la tiene Cartago, como si la tiene Heredia, como si la tiene Alajuela, ¿verdad? El que su élite, la Josefina, uh-huh, se vaya a vivir a Escazú o se vaya a vivir a Curriabat, ¿verdad? O se vaya a vivir a Flores, ¿verdad? Deja la ciudad huérfana. ¿Quién responde y quién defiende a San José, verdad? Sí. A la hora, digamos, de las negociaciones y de la repartición del ingreso económico. Claro, y usted lo entiende porque usted vivió en dos distritos. Toda mi vida he vivido en San José, claro. Nunca he vivido fuera de San José, ajá, fuera del cantón central de San José, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Y además tengo una vinculación familiar muy antigua de orden empresarial y económico con el centro de San José. Entonces lo viví de una manera dramática, ¿verdad? Y luego empieza un proceso de recuperación que se hace al no haber liderazgo, vamos a decir, fuerte, digamos, en la sociedad civil en ese momento de crisis. Uh-huh. El que toma el liderazgo de la reconstrucción de la ciudad es el sector público. Es el sector público. Es desde la municipalidad en que la ciudad, digamos, se reencuentra a sí misma. Ahí en la municipalidad está la acumulación, llamémosle así, de recursos políticos, financieros, institucionales, de recursos humanos, que fueron necesarios para poder darle a San José un nuevo destino, ¿verdad? Y un proceso muy difícil y muy trabajoso desde el Consejo Municipal de San José, donde está mayoritariamente representado de manera aplastantemente mayoritario el pueblo, la clase, digamos, trabajadora josefina, es Atillo, es Pavas, es La Uruca, es Pasancho, es San Sebastián, ¿verdad? Los que le proporcionan a San José su poder político, ¿verdad? Porque tiene un poder electoral muy grande, son los distritos electorales de lejos más grandes de Costa Rica, ¿verdad? Es desde ahí reflejado en el Consejo Municipal y desde la Alcaldía, donde la ciudad de San José, como dicen los gringos, jalándose del cordón de sus propios zapatos, se vuelve a poner de pie. Qué bien, y usted ha sido parte tanto de testigo, porque lo ha contado como alguien que lo observó y lo vivió y lo leyó, sí, y lo... ¿Cómo también en este periodo de los últimos 6 años
como actor del gobierno municipal. Así es, así es, así es. Un proceso muy interesante porque es la historia de una ciudad que recoge, a mi juicio, lo mejor de la historia de Costa Rica. Es una ciudad sin condiciones, es una ciudad abierta, es una ciudad que acoge al que llegue, es una ciudad a la cual no le interesa si usted es chino, moreno, blanco, negro. Es una ciudad que ofrece trabajo a todos. El 15% más o menos de la población empleada de Costa Rica trabaja en el Cantón Central de San José. Qué importante. Eso es sumamente importante. Con una población que es apenas el 8.5% de la población. Es decir, nosotros recibimos todos los días más del doble de la población del cantón. La población del cantón es cercana a 400.000 habitantes. Nosotros recibimos la diferencia entre esos 400.000 y más o menos 1.100.000, 1.200.000 que viven con nosotros durante las horas diurnas, durante las horas laborales. Entonces, esa especie de gran plaza que es San José, de gran punto de confluencia, que no pregunta quién es ni de dónde viene y que ofrece trabajo, eso, a mi juicio, es expresión de lo más profundo, de lo más valioso de la democracia costarricense, que es una democracia fundamentada en la participación, en el acceso al trabajo y sobre todo en la posibilidad para quien no tiene posibilidades en un momento dado. Es la ciudad de la esperanza. Así como al final de la colonia era la ciudad que recogía la madre soltera o el hijo menor o el mulato, ¿verdad? Uh-huh. Así, a principios del siglo XIX, la ciudad que recoge el inmigrante de todas las latitudes. Un día de estos me monté en un taxi y el taxista era húngaro. Qué interesante. Y usted puede comprar pan turco en Place Víquez. Por decirle cosas de pasada nomás, ¿verdad? Claro. Y usted puede ir a las tiendas de los palestinos en el bulevar de la Avenida Central y en el bulevar allá de la Avenida Cuarta, ¿verdad? Y usted puede comer en Costa Rica, en San José, usted puede comer en restaurantes de absolutamente todas las nacionalidades imaginables. Chinos, coreanos, libaneses, turcos, y por supuesto italianos, españoles y nicaragüenses. Por supuesto. Naturalmente, colombianos, argentinos. Esa es la esencia de San José. Y con esa esencia le diremos a las amigas y amigos que si nos hicieron el favor de acompañarnos esta semana, ¿por qué no nos acompañan la próxima en las mismas circunstancias y tiempos? Y feliz cumpleaños, San José. Muchas gracias.